¿Qué nos espera hoy? Calor. Un día soleado. Yo venía diciendo, va a haber niebla o sol, una de las dos nos tocaba. Un día soleado. Arriba, no, igual. Arriba, sí. Arriba, yo creo que también. Además, una vez quiere todo poner moreno. Bien, bien, bueno, bien. Hay que echar cremita, importante. ¿Qué tal? Yo no lo sí, señor. Número uno. Ya me pasó una vez. No sé. Compañero, ¿qué? ¿Hoy qué tal? Mira, tengo el dorsal número uno. El número uno. ¿Juntamos al equipo o qué? ¿Qué hacemos otro equipo? ¿Dónde están los equipos? Pues iremos pasando ya, buenos días. 17, adentro. Vamos para allá. ¿Qué va a ocurrir también? Viva de IVA, pero no. Pero si ustedes van, creo que y tenemos ya en los últimos minutos, vamos a estar muy puntuales en la salida. Y bueno, al 1000 por 1000, claro que sí. Bueno. Puedes subir si quieres un poco más la música allí. Vamos a ver que tenéis que la canción de ACDC. ¿Quieres alguna de ACDC? Por ahí. Buenos días. Vamos a mandar, ¡Vamos! ¡8! ¡Vamos! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Adelante! Ya sobran los manguitos, caray. Hoy creo que va a prestar bien el calor. Cable ahí. Vamos 4 kilómetros, unos 200 positivos. Estaremos a punto de llegar al primer avituallamiento. Forcadas, el avituallamiento de Forcadas. Kilómetro 4 y pico. Vamos.
Bueno, ¿dónde estamos? Primer avituallamiento, ¿no? Sí. De Forcadas. Forcadas, sí. Viña, vamos que seguimos. Acabamos de dejar atrás el primer avituallamiento, hemos parado media hora. Todavía no hemos bebido ni comido. Vamos a sacar los bastones aquí guiándome por la experta Cris, que la ha visto y digo, pues yo voy a hacer lo mismo. De hecho, previo a esto se comió un palo y digo, pues yo también. O sea que vamos para allá. De allí, de aquel embalse venimos, del pueblo de Chandresa, de la plaza del ayuntamiento, estamos por aquí arriba, llevamos 7 kilómetros con unos 600 positivos, seguimos subiendo, en el kilómetro 8 tenemos el siguiente avituallamiento, ahora vamos a subir allí arriba, nos queda una petada bastante importante, unos 200 y pico positivos, y una vez de allí bajaremos y rodearemos por una ladera bastante técnica para luego alcanzar la famosa pedrera, que es un verdadero espectáculo. Vamos que seguimos. Por cierto, de momento, una hora de tiempo y hemos tomado ya el primer soft, aprovechando esta subidita pistera, que vamos más relajados para meterle 70 gramos de hidratos. Venga. Ojo, para que venga por primera vez, estamos en el kilómetro 7,5. Después de hacer la primera subida fuerte, la de Iceboard, de Ice, vais por la parte de atrás por donde habéis subido y es un lateral, así un pequeño valle que es todo zona de rocas y tocones, de lo que aquí llamamos estas, o eso creo. Entonces, bueno, podéis tener problemas a nivel tobillos o tal, ir con mucho cuidado. Ahora el siguiente tramo, que es un espectáculo más bonito de la carrera, vamos ahí enfrente, no sé si lo veis, que es una pedrera muy guapa que hay que subir. Una petada bastante importante, pero muy, muy chula. Es una carrera muy salvaje, sobre todo para la que aquí estamos acostumbrados en Galicia, que solemos tener cotas más bajas, y esta, como ya dije en el vídeo del año pasado, es de las carreras más montañeras que tenemos. Estamos hablando del macizo central morensano. Daros cuenta que aquí al lado tenemos Peña Trevinca, Peña Negra, Zurba, picos de más de 2.000 metros. En este caso, en esta carrera, si no me equivoco, el punto más alto son los 1.700 metros de altura. Disculpad si no es así, pero creo que es algo así. El pueblo sale aproximadamente donde sale la carrera, de unos 900 metros de altitud. No sé si se aprecia, pero por ahí va subiendo el personal. Por ahí encargaremos la subida ahora en breve. No puedo grabar el paso del río porque me he tenido que ayudar de las dos manos. O sea que nada, como os digo, kilómetro 800. Y encaramos la pedrera. Venga, corto para subirla con bastones y ahora a ver si lo grabo un poquito. Grabación. ¡Anda,
Cuidado ahí. Bueno, acabamos de dejar la petada de las rocas. Al final no dejan de ser unos 150 metros, pero con mucho desnivel. Estamos ahora mismo en una cota de casi 1600 metros de altura. Allí está Chandresa, y fijaros qué entorno más maravilloso. Vamos, que continuamos, que viene bajadita. Después de la petada del kilómetro 8, tocan 2 kilómetros largos de bajada, 2 kilómetros y medio aproximadamente, pero no confiarse, porque es una bajada que se puede correr, pero tiene mucha piedra, mucho tocón, y aparte, como hay maleza, está tupido, entonces es un sitio propicio para tener algún tipo de torcedura, con lo que quien no está acostumbrado, que venga con un poquito de cuidado. Por el resto, pues muy bien, disfrutando, un poquito de calor de más, volvemos a empezar a subir. Kilómetro casi 11, continuamos. Vamos, vale. Amigo, vamos. Vale. Kilómetro 11 y medio, ya empezamos a juntarnos las distancias. Ley de vida, los de la larga pasamos a los de la andaina y los de la corta nos pasan a todos. Ya empiezan a subir por aquí como flechas, que madre mía. No lo quiero ni imaginar. Venga, que seguimos. Bueno, acabamos de dejar el tercer avituallamiento, creo, kilómetro 13, para ubicarnos. Para un ratito, para he hecho un isotónico, que traigo un par de bolsas para preparar el isotónico. Justo antes de llevar al avituallamiento me tomé un gel de 226 de 50, y ahora en el avituallamiento he pillado unas aceitunas, un poco de membrillo, un poquito de naranja, y como os digo, he rellenado un soft con 80 de maltodextrina y fructosa. Y continuamos, venga. ¿Qué pasó? Bueno, tomamos una cerveza en la meta. Bueno, ojo, el chiste es chiste, pero aquí el amigo Rock and Run, en las dos últimas carreras, o sea, se trae de Vila Tuixe, y en esta, en el Chandresa Trail, dos de las carreras más duras de Galicia, por no decir las dos más duras, ha pasado a Fernando Arca, nuestro Kilian Jornet gallego. Ahí lo dejo, amigos. Vale, que puede que porque esté lesionado,
Vale que puede porque se ha tenido que retirar, pero lo he pasado, amigos. Esto es así. Rock and roll. ...14,000 positivos... en 2 horas 6 minutos... y para allá que nos vamos. Por cierto, estamos en modo como el año pasado. El año pasado nos coincidió esta carrera 15 días previo a Desafío Somiedo, con lo que veníamos a disfrutar, a echar el rato, porque es una carrera de las que más me gusta de Galicia. Y hoy venimos en el mismo palo, ¿vale? Semana de carga, es decir, esta semana no hemos descansado. De hecho, ayer he entrenado, bueno, he descansado. El viernes me hubiera gustado descansar el sábado, pero por circunstancias no me cuadraba bien el horario, entonces hicimos descanso el viernes y el resto de los días hemos entrenado. Es decir, esta semana llevo ya como 60 y tantos kilómetros, unos 2.600 positivos y 2 sesiones de fuerza, más ahora la petada de la carrera. Es decir, al final la semana va a salir con más de 5.000 positivos y más de 100 kilómetros y 2 sesiones de fuerza. Pero esto no es que sea una insensatez, estamos haciendo carga para el Valle de Tena, que es nuestro objetivo de este año, con lo que nada, toca esta semana, la siguiente también de carga, si el cuerpo va aguantando bien las embestidas. El lunes sí que haré un pequeño descanso, claro, para recuperar de la carrera, y luego la siguiente semana sí que tocará hacer un poco de descarga. Corto, que vamos a sacar los bastones, amigos. Sí, tío, flipan. Sí, sí. Me parece mentira que estemos en Orense. Vamos. Vamos a la... Bien. ¡Cómo calienta el sol aquí en Chandrexa! Amigos, estamos hablando como pollo. Yo no sé a cuánto estamos, pero las pulsaciones se disparan. Kilómetro 14 y medio y aquí seguimos para arriba y sudando. Y el Iván ya está ahí cazando rebecos. Bueno, kilómetro 16 y medio, acabamos de hacer lo que yo creo que es la petada más dura de la carrera. Se me ha atragantado bastante, hace mucho calor, está pegando, no hay una sombra en toda la subida, no había una sombra, no corría un mínimo de brisa, ahora aquí arriba sí que parece, pero bueno, hemos llegado. Por el camino, como hay un poquito de agua, de pequeños regatos, he ido mojándome la cabeza, mojando lo que es el buff y poniéndome en la cabeza, y ahora al llegar aquí arriba había un avituallamiento con solo con agua. Ahora en 2 kilómetros tenemos otro completo y he repuesto, o sea que nada, continuamos. Bueno, vamos con el pulso un poquito antes, con el pulso un poco pasado por el calor, y como os decía por encima, pues bueno, el no haber descansado esta semana, el haber hecho carga, se nota y va costando, pero bueno, que salga el tiempo que salga. Es lo que, a lo que venimos, a meter kilómetros, y bueno, no todos los días se corre en estos parajes y se tiene la oportunidad de meter estos desniveles y estas cuestas tan técnicas y estas bajadas tan técnicas, y sobre todo cuestas con mucha, muy largas, muy sostenidas, y donde le puedas meter mucho desnivel en kilómetros. ¡Epa! ¡Hostia, grabado en directo! ¡Ahí, ahí! ¡Tienes otra vez! Ahora voy yo, espera. Bueno, aquí al menos es en blandito. Estas fochancas son jodonas. Bueno, kilómetro 18 y pico, estamos en una parte de una zona pistera, va picando hacia arriba, pero bueno,
es corrible, si tienes fuerza, si tienes patas. Vamos a dar ahora la vuelta aquí y nos encontraremos con el siguiente avituallamiento, con lo que este es buen tramo para aprovechar, comer bien, beber bien, organizar cosas en la mochila o lo que lleves, de sales, tal, no sé qué, y porque te da un poquito de tregua para ir tranquilito. Y una vez que pasemos el avituallamiento, viene una zona de una bajada bastante técnica que hay que andar bastante al loro. Es muy divertida, pero bueno, tiene su complejidad. O sea que venga, continuamos. 3:12. Vamos más o menos bien, ya os digo, no buscamos nada de tiempo ni nada por el estilo. O sea que venga, continuamos. Bueno, estamos bajando por aquí por el cortafuegos de Pizarra, que está mucha gente se le puede atragantar. A mí personalmente la verdad es que me gusta, lo disfruto, porque es muy similar a cortafuegos por donde entreno, con lo que bueno, se me hace un terreno pues conocido, ¿no? Con lo que bueno, hay que andar con mucho cuidado, pasito a pasito, porque puedes tener un mal tropiezo, y el que no sea su tipo de zona, pues nada, más despacito y arreando. Por el resto, pues nada, fantástico. Nos queda una petada muy gorda, aquel muro de allí, que es un petadón de cuidado, que se puede atragantar bastante, sobre todo porque, como os digo, llevas ya muchos kilómetros y mucho desnivel en las patas, y por encima, con el día de calor que hace, pues bueno, habrá que tomarlo con calma. Una vez salvado eso, prácticamente tenemos la carrera hecha, entre comillas. Luego llegamos a una pista por la que bajamos y nos queda, ya empezamos a bajar cada pueblo, pero nos quedan dos subidas justo previas a la llegada a meta, que son dos subidas de 200 y pico cada una, es decir, le mete 400 no sé cuántos en a pie de meta, que ya te digo que fastidia lo suyo. Pero bueno, de momento vamos a solventar el muro, que es el cortafuego, ya lo tenemos bajado, y continuamos disfrutando de esta Chandresa Trail 2024, un espectáculo. Venid a conocerla porque es carrerón, carrerón, amigos. Nota interior para los que vengáis para el 2025 y para mí mismamente. No me acordaba que al final de la bajada de Pizarra, del cortafuegos de Pizarra, tiene un tramo de que engancha por un riachuelo, por un regato, todo de piedras y de barro, que la verdad es que mola mucho, pero hay que andar con cuidado, ¿vale? Porque se puede patinar fácilmente, ya os digo, hay mucha agua, mucho barro, mucha piedra, pero bueno, se puede correr, ¿eh? Lo que pasa que el que no sea tan hábil, que vaya con un poquito más de cuidado. Ahora ya vamos aquí ladeando para afrontar, si no me equivoco, el paredón mortal. Y una vez que pasemos este tramo, pues bueno, ya nos queda poca cosa. Os hago un resumen: 20 kilómetros, llevo 3:30, 1500 positivos. Y bueno, vamos a ir, de sensaciones y todo eso, pues muy igual. Quiero recordar que el año pasado a estas alturas estaba más fundido, no sé de tiempo. A ver, lo único, he tenido peor sensación en la subida que os decía por el calor. Me he notado ahí, he notado los kilómetros de la semana, he notado ese calor. Y bueno, ahora esta parte que es un poquito más sombría, que te da un poquito más de tregua, me refiero en el sentido de llevar unos ritmos más tranquilos y tal, pues muy guay. Vamos a ver cómo encaramos la subida, que va a ser durecha y a pleno sol, pero por lo demás, continuamos, gente. Mi madre mía, esto parece un chiste, vamos ahí. Dos de Ribeira Sacra, un de Mondariz, otro de Celanova, que van y que vienen. Que tumba caramba. Bueno, ¿cómo vamos, equipo? A ver, ese del Brigado del Trail, ¿cómo va la cosa? Entrevista aquí en directo. Si muere, muere en directo. Aquí no hay más. Tú eso me da likes, joder. Piénsalo bien. Carajo, va como una centella, cualquiera lo coge. Su primer trail de aquí al año que viene está insoportable. Esto, ya verás la bajadita esta. La bajadita es guapa, ¿eh? Amarrarse los machos y los bastones sobran.
que si Pirineos, que si Picos de Europa, ríete tú. Mira. Y eso sin hablar de los jabalíes que vamos aquí, que es un menuda flora y menuda fauna. Bueno, vamos encarando la última subida guapa, potente de la carrera. Luego nos quedan dos espuelitas previas a la meta. Pero bueno, una vez subido esto, prácticamente lo tenemos hecho. 1800 de desnivel, 24 kilómetros pasados. Y aquí andamos, disfrutando, poniéndonos morenitos. Hay gente que va para la playa, nosotros no venimos para acá. ¡Ojo espectáculo! Bueno, vamos ahí, kilómetro 29 y medio. Llevamos un buen rato de descenso. Me ha dado ahí un pequeño amago de calambre para hoy en el avituallamiento, este último que acabo de dejar. Y nada, nos quedan dos petaditas de unos 200 y pico metros cada uno, en aproximadamente 4 kilómetros, 5 kilómetros. O sea que despacito, buena letra y a disfrutar de este espectacular día. Bueno, estamos entrando ya en el pueblo, algo más de 6 horas. Bien. ¡Vamos! Ahora justo estamos pasando por la salida de meta. Ha sido ahí atrás, que es la plaza del ayuntamiento, pero tenemos que subir hasta arriba, hasta el colegio, que es donde está la llegada. Estoy por parar ya en el bar a tomar una cerveza. A ver, ¿qué necesidad de esta cuesta? Vamos. ¡Vamos que llegamos! ¡Vamos a Delote! ¡Vamos! ¡Ay, me cerveza para este calor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, media hora que se hace, ¿no? ¡Por lo menos! ¡Ay, no! ¡Se ha perdido ese disimulo! ¡Se ha perdido ese disimulo! ¡Ay, no! Hacemos así, ¿para qué vamos a engañar? Si venimos andando, venimos andando. ¡Vamos! ¡Dios, qué calor! 17, que lo lleva aquí, que se me soltó.